Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clases de Cutarrazo, iniciando el mes de junio, primero de junio, hoy jueves también de TVT. Así es. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rosel? Buenas tardes, Elías. Eric va a estar con nosotros hoy también, ¿verdad? Claro, Eric va a estar. Buenas tardes, Eric también. Aurelio también va a estar con nosotros. Sí, Aurelio anda en una misión de familia, una misión personal, pero eso no lo saca de Clases de Cutarrazo. Me dijo, yo también voy a estar participando en Clases de Cutarrazo. Aurelio, buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, Elías, buenas tardes a Rosetta, a todos los amables televidentes, hoy de manera virtual, pero como siempre, ¿no? Compartiendo con ustedes porque hay mucha, mucha información, tenemos mucho béisbol que hablar y, por supuesto, pues vamos a estar compartiendo todos esos detalles aquí en esta edición de Clases de Cutarrazo. Como usted lo menciona, ya hoy es 1 de junio, cómo avanza este año, la verdad. Ya, exacto mes. Sí, exacto mes, Elías, y un mes que lo tiene usted contento, de verdad, que yo lo siento, lo veo como más emocionado, lo veo como más joven, yo no sé qué, ¿por qué será que esa emoción hoy lo he visto diferente, Elías? No, me ve rejuvenecido, es que el 5 de junio, el próximo lunes, es el cumpleaños, pero vamos a celebrar también el aniversario número 24 de mi programa de radio, Deportivamente, 24 años ya, y este domingo lo vamos a celebrar en grande, en una actividad de softball donde aprovechamos para reunir a muchas de las estrellas de nuestro béisbol del pasado que llenaron estadios, que implantaron marcas. Ellos van a estar con nosotros este domingo 4 de junio en el complejo deportivo Sport City MVP frente a los pueblos, una actividad que usted puede llegar desde las 8 de la mañana. MVP va a tener promociones para los asistentes ese día, también como un apoyo al aniversario de Deportivamente. Y un juego de softball. A las 8:50 vamos a estar en la raya para iniciar a las 9 de la mañana ese juego de softball, donde vienen verdaderas estrellas y figuras de nuestros campeonatos nacionales. Así que el domingo celebramos el aniversario Deportivamente y el lunes estoy de cumpleaños, así que por eso es que yo siento que el mes de junio es el mejor mes. Sí. El mejor mes de todo. Mire, este mes le voy a dar algunos cumpleaños. Dígame para ver. Roberto Durán. Leo Messi. Derek Jeter. Puros grandes. Pura gente grande. Willy Rodríguez. Willy también, Rodríguez. 20. Willy, imagínense ustedes, Willy Rodríguez. Mire, la clase de... Sí. Entonces, el 5 de junio, Elías González. El 5 de junio, Elías González. Y lo vamos a celebrar en grande. Sobre todo, que Dios nos dé mucha salud y mucha armonía para seguir aquí con todos ustedes hasta que podamos. Claro que sí. Y hasta que Metcon también quiera. muy cierto. Entonces, aquí seguimos. Muchas gracias a Corporación Metcon, que nos va a transmitir ese juego de softball este domingo desde las 9 de la mañana. Usted puede verlo aquí a través de RPC. Pero Aurelio, Roset, y no sé si ya está mi compadre Eric por ahí también, contento por la actuación de Jaime Barría ayer. ¿Qué clases de presentación de Jaime de nuevo? De Aurelio, Aurelio Rosén. Sí, muy buena la presentación. Y usted nos comentaba que él iba a salir a hacer el trabajo. Y eso fue lo que hizo ayer en la gran victoria que tuvo los angelinos frente... Sí, a los Medias Blancas. A los Medias Blancas, correcto. Sí, Jaime tiró 5 episodios. Su equipo, los angelinos, ganaron 12 carreras por 5. Barría permitió solamente 4 incogibles y todo sencillo, no le dieron extra base, permitió una carrera que fue limpia, dio 3 bases por bolas, ponchó a 6, hizo 90 lanzamientos, de los cuales 55 fueron strike, y cometió una infracción ayer Jaime con el reloj. ¿Fue la primera? De él. Parece, ¿verdad? Sí, de él. Dígame, Aurelio. No, y Rosel, yo creo... Y ahora que Rosel lo toca, yo creo que se convertiría, así como fue en el primer atleta
panameño o el primer pelotero de la liga en ir a clase de Cutarrazo. Yo creo que es el primer el lanzador panameño que creo se le anota una infracción de reloj, Elías, Roset y Eri. Ah, cuando usted dice el primero, se refiere a panameño. Ajá. Exactamente, sí, primer panameño. Claro. No recuerdo. No, hay muchas infracciones. No recuerdo si a Guerra o si a el otro que ha visto acción este año entre los lanzadores panameños. Lauren, no recuerdo si lo haya catado, pero creo que es el primero con Barría. Sí. Ahora Jaime queda con 2 ganados, 2 perdidos y es muy probable que Jaime Barría esté viendo el juego, les digo, viendo clase de Cutarrazo. ¿Ellos a qué hora juegan hoy, Aurelio, o no juegan hoy? No, el equipo de los Angelinos tiene partido esta noche a las 7:10 con el equipo de los Astros. Es muy probable que Jaime esté viendo clase de Cutarrazo, así que saludos Jaime y felicidades. Queda con 2-2. ¿Usted sabe, Elías? Ajá. ¿Usted sabe lo que dijo Phil Nevin sobre Jaime Barría? ¿Qué dijo Phil Nevin? Dice, se ha ganado esta oportunidad. Se ha esforzado, trabaja y nunca, escucha esto, nunca se ha quejado de nada, de ningún papel en el que haya estado. Ha sido utilizado de muchas maneras diferentes, pero ciertamente se ganó esta oportunidad y la está aprovechando al máximo. Creo que esa es la clave, nunca quejarse del rol que le han dado hasta que llegue su oportunidad de abrir, que es lo que a él más le gusta, pues y obviamente la ha aprovechado, compañero. Muy bien, se ha ganado, entonces... con paciencia, pero hay que tener una mentalidad fuerte, como ha demostrado Jaime que la tiene. Y se ha ganado el respeto, yo diría, no solamente de Phil Nevin, de sus compañeros y de todos ahí en la organización. Tiene un whip de 1.00, ha ponchado a 34 en 34 episodios durante 13 juegos y 2 como abridor. Como abridor... ha lucido enorme en estas 2 presentaciones así que es. Ha tenido. En ese partido, Shohei Ohtani batió cuadrangulares en entradas consecutivas, incluida una línea de 459 pies, que fue el batazo más largo de su carrera en Grandes Ligas. Remolcó 4 carreras para conducir también y ayudar, ¿no?, a Jaime Barría en su apertura en esta victoria de los Angelinos ante los Medias Blancas. Eric, dígame que él iba a dar el pase a Eric Eduardo Espino Camarano, pero dígame usted, Aurelio. Antes de darle el pase, dice, claro que sí, estoy pendiente, como siempre, Jaime Barría. Ya le escribió. inmediatamente. Felicidades, saludos. Jaime, y de verdad que es un ejemplo, un ejemplo para todo. Mira, ahora que estaba en Panamá, ya vamos con mi compa, porque es que donde le dé la guitarra, hermano, hay que pausarlo. Un familiar de un niño que estaba en el Panamericano, me escribe y me dice, señor Elías, aconséjeme, mi hijo se ha quedado en la banca. Ay. Entonces yo le dije, el mejor consejo que le puedo dar es: usted, cuando está en las gradas, no hable nada, anime al equipo, no se queje, porque los técnicos son los que saben. Así es. Si uno no, porque yo tuve un hijo que también jugó, uno no está de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas, pero uno tiene que tener paciencia y la oportunidad se va a presentar. Así es. Y a su niño, no le diga nada, no le hable mal de los técnicos, no le hable mal de nadie. Entonces, y hay padres de familia que se le van a poner al lado, a meterle candela. No le haga caso, no diga nada, porque esos mismos van allá y dicen que usted es la que está hablando. Así es, muy cierto. Ese fue el consejo que di y aprovecho clase de Cutarrazo para dárselo a todos los padres de familia. Este ejemplo que acaba de dar Jaime, y lo reconoce así su director, paciencia, y se ganó el respeto. Ahora sí, uno que siempre ha tenido nuestro respeto, Eric Eduardo Espino Camarado. Buenas tardes, compay. ¿Cómo andamos? Buenas tardes a todos. Muy contento con la actuación de Jaime Barría. Indiscutiblemente que Jaime se ha ganado el respeto no solo del cuerpo técnico, sino de los peloteros y también de la afición. ¿Paciencia? Claro que sí. Hay que tener paciencia. En el béisbol de Grandes Ligas, en cualquier tipo de deporte, lo primero es la disciplina. La disciplina te dice a ti que tú tienes que hablar menos y hacer mucho más, siempre en el rango o siempre en el reglamento
que impone el cuerpo técnico. Oiga, Gary Sánchez acaba de pegar jonrón. De nuevo. Acaba de pegar su segundo jonrón. Sí. Su segundo jonrón en dos partidos consecutivos con los Padres de San Diego, que ganan 3-1 a Miami en el quinto episodio. Y Sosa acaba de poncharse en estos momentos y su promedio quedan 2.58. Compadre, se le viró la cámara, compadre. Se cayó. Sí, sí. ¿Qué pasó, compadre? Pero bueno, esos son. Aquí vemos entonces a Jaime Barría con su trabajo. Son gajes del oficio, compadre. Con su trabajo. Esos son gajes del oficio. Ese fue Tommy, compadre. Ese fue Tommy. Usted sabe que nosotros estamos en cualquier punto de la República y cuando es así, muchos incidentes, muchas cosas van a pasar, pero contento y emocionado de estar con todos mis compañeros en estos momentos. Y Aurelio mueve la cámara para arriba, la mueve para abajo y no le pasa nada. Pero bueno, sí, usted sabe que yo no soy muy muy tecnológico. Vamos a ver qué información nos tiene ahí con la cuta gráfica nuestro los cutadatos. No es cuta gráfica. También puede ser. Los cutadatos. ¿Qué nos dicen los cutadatos? Aquí tenemos a los lanzadores con más victorias en MLB, los lanzadores panameños con más victorias en MLB. Tenemos a Mariano Rivera con 82. Bruce Chen también con 82. Juan Berenguer. 67. Ramiro Mendoza, 59. Randall Delgado con 30. Y Jaime Barría con 22. Bien, ahí está Jaime, que todavía está jovencito. Jaime puede tener, ¿cuántos? 27 años. Por ahí, por 27 o 26 años, por ahí anda. Jaime, Aurelio. Sí, recuerden que él es de la edad de su hijo, más o menos. Él fue compañero de equipo de su hijo, así que más o menos en ese rango de edad. Está 26 años. Que 26. Si él se mantiene como abridor, que es lo que queremos y es lo que esperamos, él pudiera estar alcanzando este mismo año a Randall Delgado y, ¿por qué no?, sobrepasándolo, entre en la lista de los panameños con más victorias en la historia de Grandes Ligas. Sí. Es decir, que este año Jaime Barría pudiera estar ya en el top 5, obviamente liderizado por Mariano Rivera y Bruchen, que va a ser miembro del equipo de nosotros, ¿verdad? Elías de Lora Sting en el juego del día domingo. Bueno, sí, eso fue lo que me confirmaron. Bruce llega mañana. Llega mañana y va a estar Dios primero con nosotros en ese partido allá, en ese excelente complejo. Sí, MVP. Qué bueno. Yo le digo a la gente, el que quiere un lugar seguro, un lugar cómodo, MVP, Sport City, es de lujo. Yo pienso que es uno de los mejores centros que hay en Latinoamérica, sin temor a equivocarme. Esta mañana estuve practicando bateo por allá, compay. Yo no voy a ir a pasar pena por allá. Jaime tiene 26 años. Sí, 26 años. No, y lo que le iba a decir julio es que... ¿Ah? Dígame. ¿Julio de qué? ¿Del 96? Sí, del 96, correcto, del 96. Debutó en el 2018. Es que Bruce quedó empatado con Mariano con más victorias, como los panameños con más victorias, con 82. Pero Bruce, ¿cuántos juegos salvó? Yo creo que salvó uno. Quedó a 651 nada más de Mariano en cuanto ha salvado. Casi nada. Pero en victoria quedaron parejos. 82 victorias cada uno. Incluso, y Bruce, cuando tuvo su última participación en la liga con el equipo de los, en ese momento, Indios de Cleveland, ahora Guardianes, él prácticamente estuvo buscando esa victoria para terminar como el líder entre los panameños con más triunfos, pero no se le dio y al final termina entonces empatado con Mariano Rivera. Y de momento se ve un poco complicado, ¿no?, que alguien aparezca por ahí, por lo menos dentro de las próximas 4 o 5 temporadas. Dios primero, esperemos que Jaime se constituya en un abridor sólido en Grandes Ligas para que pueda aspirar, ganando unos 15 partidos por temporada, de estar cerca de llegarle a la marca que tienen, que comparten hasta el momento Mariano Rivera y Bruce, porque los récords se hicieron para romperse, y si no, pregúntele a Eri de Pino. Sí. Eri fue, mire ahí donde usted ve a Eri, fue el primero que batió 500 hits en Panamá. Wow. El primero. ¿Y sabe a quién se lo pegó? Okay. A mi compadre Bienvenido Cedeño, allá en el ¿era Kenny Serracín o era 3 de noviembre en esa época? No, el Kenny Serracín. El Kenny Serracín. Y el que me entregó la pelota fue Lauren Flores. El que me entregó la pelota. Pero le voy a decir algo. Cuando jugué béisbol,
Yo tengo un promedio altísimo colectivamente. Yo jugué 20 años. 20 años jugué béisbol. ¿Y cuánto y cuando batió? Me retiré. ¿Cuánto batió? 300. Un promedio de por vida como de 348. Por ahí estaba. En 20 años. 20 años, mire. Y hubo un momento que decidí retirarme porque ya prácticamente cantidad imparable, carreras empujadas, en jonrones. Fui líder de tercera base en varias oportunidades. Digo, ya llegó el tiempo, llegó el momento, porque uno cuando deja de practicar y hay muchachos que ya comienzan a dominar, lo mejor es decidir el momento oportuno para abandonar el béisbol y no esperar que la gente o el equipo o el cuerpo técnico te eche del equipo. Y me parece que llegó el momento. Sí. Y en el momento uno dice, mejor me voy por la puerta ancha, que me vayan a retirar o que vaya a venir un pelotero de esos pequeños y me vaya a ponchar. No, mejor me voy. Mira, que le voy a decir algo también, no por alabarme, porque a mí no me gusta, yo no soy yoísta ni me gusta estar diciendo nada en mi carrera, pero habían 2-3 años que yo no lograba poncharme en campeonato nacional. Ahora yo veo a estos muchachos que en un partido se ponchan 2 veces y sí. 3 veces. Sí. Y eso no puede ser. Eso hay que bajar la cantidad de ponche, hay que bajarla. Tratar de hacer contacto, utilizar todos los ángulos del terreno. Bueno, ¿y para qué más? Clase de cutarrazo. Clave cutarra. Contact de Sur, la pintura antihongo más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. Oiga, Edmundo Sosa, ayer pegó un cutarrazo, compay. Edmundo no ha estado jugando mucho últimamente, pero ayer fue otro panameño que se destacó también como Jaime Barría. Mire, turno de Edmundo. ¿Ah? Este batazo pegó en la línea, en la raya, en la parte superior. Vamos a ver el batazo. Este es Carrasco, Carlos Carrasco. Aquí lo importante es que Edmundo pega su cuarto cuadrangular. Y lo importante es que el mundo lo que necesita es jugar, a pesar que ahora llegó Clemen, elige Roger Clemen, jugando primera, y entonces ha bajado la actividad de Mundo Sosa con este equipo de Filadelfia, que en estos momentos están perdiendo 3-2 con el equipo de los Mets, y el mundo acaba de fallar, está jugando la tercera base. Ahorita déjame ver si este es el putarrazo. Eric, pero el tema, compañero, es que el tema es que Alec Bohm acaba de ser enviado a la lista de lesionados y eso le va a abrir mucha oportunidad al mundo de volver a ser titular por lo menos en los próximos 10 partidos. Lo que queremos es que lo aproveche. Ayer por lo menos dio ese cuadrangular aprovechando esa oportunidad. Y es lo que queremos, ojalá el panameño siga produciendo para que este impasse que le ha dado la lesión de Alec Bohm le dé nuevamente la confianza que le había dado, valga la redundancia, a Rob Thompson hace prácticamente unos 15, 20 días atrás. Yo no me alegro por el mal de nadie, pero si es para darle chance a un panameño, que se quede un tiempo por allá. Sí, porque es que estábamos viendo que... Vamos a ver, Willy, mire dónde pega el batazo. Pega en la línea, en la raya, allí en la parte de esa raya. Esa raya, usted pega allí, es cuadrangular. Ahí pegó la pelota, pegó la parte de atrás de la raya de la línea roja. Y entonces se quedó en segunda y el árbitro indicó inmediatamente que era cuadrangular. Cuarto cuadrangular para el mundo Sosa. Qué bien lució, o está luciendo el mundo Sosa. Muy bien por Mundito. Recuerden, pueden enviar mensajes de texto, fotos, videos a nuestro Cuta Zap, a nuestro WhatsApp. Ahí está el número, Rosette. Yo pensé que lo iba a decir. 6672-1693. 6672-1693. Y bueno, anoche... Sí, no, el mundo que ya tiene entonces sobre los dos, la docena de cuadrangulares en su carrera de Grandes Ligas, uh-huh. que también es a destacar, ¿no? ese tema importante para el panameño. Sí, anoche estábamos transmitiendo nosotros el juego Rockies de Colorado, jugando en el Chase Field de la casa de los Diamondbacks de Arizona. Y teníamos la esperanza de que Chema Caballero jugara. Ayer no alineó, pero se fueron a extra inning. Y el juego 0-0. En el décimo, parte baja, ponen hombre en segunda y ponen a Chema Caballero a correr. Y sale esta línea hacia el right field y fácil anota a Chema Caballero la carrera que le dio el triunfo a los Marineros de Seattle en 10 episodios. Una carrera por cero sobre los Yankees de Nueva York. Muy bien por los Marineros y mejor todavía para nuestro compatriota José Chema Caballero. En una situación donde necesitaban un corredor veloz, lo trajeron a él a correr segunda y
anotó. Aunque con esa línea usted anotaba también, compa. Pero fácil. Yo caminando, sí, caminando con todos los tornillos que tengo en la rodilla, también anotaba. Aquí lo importante es que Caballero tiene 6 bases robadas en 7 intentos. Además de esto, estos últimos partidos como que ha bajado un poquito, se ha punchado, pero Caballero necesita jugar. Y goza del aprecio y la simpatía del cuerpo técnico. Y eso es importante. Pero bueno, contento y alegre, a pesar que nosotros estábamos con Colorado y Arizona, cuando Riley, este es Carl Riley, pegó ese cutarrazo y caminando anotó Chema Caballero otra carrera más. Y ahí los Yankees, 10-4, cambio y fuera, compadre. Compadre, ¿y cuál es el carro, cuál es la arrendadora que lo mueve a usted por todo el territorio nacional? Express Rent a Car con 13 sucursales a nivel nacional. Ahí lo atenderá Juno y Elías Vicú. Y quiero saludar al personal de las 13 sucursales de Express Rent a Car. Ahí está el teléfono, el WhatsApp. Usted llame y usted va a manejar un carro cómodo, con confort, un carro que lo puede llevar a su destino sin ningún tipo de problema. Y los precios súper bajos en arrendadora Express Rent a Car. No, y lo importante es que no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Ellos aceptan depósitos en efectivo. Uh-huh. Depósitos en efectivo. Y para reservaciones, al 225-3200 Express Rentacar. Me iba a decir, Aurelio, dispense. Qué cómodo viaje acá al interior con Express Rentacar. Y miren esto del SESH. El panameño le llevó suerte ayer al equipo de los Marlins de Miami. Le tocó hacer el lanzador de honor. Él fue lanzador de honor en lo Atlético de Oakland, pero qué va, ese equipo sí no lo levanta nadie. Aquí, no, pero aquí cinco. Pero ¿sabe qué, Aurelio? Lució bien el Sesh. Hizo un buen lanzamiento porque yo he visto artistas ahí que había un fotógrafo al lado y casi lo noquea. Pero este no. No, estamos claritos. El Sesh, y repito, no solamente hizo el lanzamiento de honor, sino que le llevó suerte al equipo de los Marlins de Miami, que terminaron venciendo a los Padres de San Diego, y los peloteros latinos, casi todos querían fotos con el Sesh. El caso de Sixto Sánchez, que estaba por ahí, Sandy Alcántara, también incluso vimos a Manny Machado, el dominicano, tomándose fotografías con el Sesh, y definitivamente esto es una demostración de que el panameño está pegado en el ámbito de lo que es el béisbol, y sobre todo en la música, ¿no? Así que bien por el panameño, que ayer no solamente le llevó suerte a los Marlins de Miami, sino que también lució bien en la suerte. Yo lo que les quería comentar, Elías, Eric, Rosette, amable televidente, es que sigo insistiendo, y me gustaría la opinión de Eric, porque Eric creo que el día que tocamos ese tema no lo habló. Yo siento que los Yankees de Nueva York están sumamente dependientes de Aaron Judge. Son Judge dependientes, Eric. No puede ser, ayer el señor se fue de tres nada y el equipo de los Yankees no gana. Entonces, ¿hasta cuándo estos Yankees? Porque pareciera que si yo no batea, el equipo no puede producir, Eric. Bueno, claro que sí, pero qué rabia le tiene a los Yankees, de hombre. Cada equipo tiene un líder, cada equipo tiene un productor. Recuerden que ya se le une ahora a Stanton, se le une también Donaldson, y Canley también está por ahí, que se van a unir al equipo. Pero el equipo no ha carburado. Mire, a Cabrera lo mandaron a Triple A. Pero bueno, yo pienso que los Yankees van a estar en postemporada y los Yankees van a ser campeones mundiales en la serie este año. No lo dudes, no coja cuento. Oiga, traiga el set para que lance el domingo, compa. Oiga, aquí está la gente escribiéndonos al 6672-1693. Me encanta su programa, señor Elías. Saludos para todos de parte de Neri y Luis Calderón. ¡Qué cutarrazo! Saludos para ellos. Felipe Montenegro de Guararé, siempre en sintonía y estar actualizado en el deporte, insuperables. Muchas gracias, Felipe. Felipe, la gente de Guararé. Pascual Pérez está en sintonía desde el Copé de La Pintada, fiel televidente de Clase de Cutarrazo. Oh, qué clase de clima, sí, en el verdad. Copé. Qué agradable. Sí, sí. Buenas tardes desde Chitré, todos los días en sintonía, familia Centella de León. Saludos, sí, Oscar. Sigan enviando mensajes, fotos, videos a nuestro número de WhatsApp. ¿Cuál es el número, Rosette?
6672-1693. Eso, eso me ha demorado desde el 10 de enero. fíjate que ayer, por ejemplo, y tienen que hacerlo porque el Rizzo está lesionado, pero puede regresar en cualquier momento. Pero ayer fue a batear a un Josh sin corredor en base y le dieron 4. Y es lo que tienen que hacer. Mejor colócalo en primera, que te mete un cutarrazo y vaya a decidir el partido. Sí, pero los Yankees van a estar en postemporada, Aurelio, mi compadre, y Rosel. Yo también pienso que los Yankees van a estar en postemporada, pero de eso a decir que los Yankees van a ganar la Serie Mundial, yo creo que usted más fácil se gana mañana el gordito del Zodíaco, Eli. Porque... wow, usted ha sido demasiado atrevido con ese pronóstico de que los Yankees van a ganar la Serie Mundial. Y hablando de Yankees, ¿usted vieron cómo le fue a Aaron Hicks en su primer partido con los Orioles de Baltimore? No lo en vi. En un partido de 2-2, necesitaba salir, buscaba un aire nuevo, un aire fresco. Donde realmente no tuviera mala vibra sobre él y ya el hombre empezó a producir en su nuevo equipo. Hay una realidad, hay peloteros que no aguantan el peso de la raya, se presionan. Son estrellas, uh-huh. Y cuando llegan ahí, jugar en Nueva York no es fácil. Pero yo he visto que Aurelio le tiene una cuta rabia a los Yankees. Como que no, para nada, para nada. Vestir el uniforme de los Yankees, no cualquiera lo puede hacer. No. Es uniforme de rayita con 27 títulos y todo ese acontecimiento histórico que tienen de muchos años. Hace que le dé el tiembla a muchos estos peloteros y pierden concentración, se vuelven locos. Porque mi compa lo acaba de decir, es una de las mejores presiones, porque es presión lo que le mete el público y exigente, fanaticada a este equipo. Y mire, bueno, está bien. Y pienso que a veces toma medidas que yo no estoy de acuerdo, como el caso de Urshela cuando lo mandaron. Y tienen a Donald, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora Aaron Hill, mira lo que está haciendo. Y ahora Gary Sánchez también se apresuraron mucho con Gary. Ya Gary tiene 2 cuadrangulares, compadre, en 2 días consecutivos. De todos los receptores de los Yankees, usted muera los dos, ninguno batea más duro que Gary Sánchez. Sí, pero bueno, oiga, tenemos que hacer nuestro primer cambio aquí en clase de cutarrazo. Regresamos en breve. Adelante, señor director. Con De Una, todo es más fácil. Envía y recibe dinero de celular a celular. Comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones. Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos. Descarga el app Banca Móvil y activa De Una. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Bien, amigos, seguimos aquí con clase de cutarrazo. Y bueno, nuestra preselección mayor sigue entrenando allá en la ciudad de La Tabla, en el Roberto Placobala Hernández. Así que vamos a ver cómo están esos trabajos por allá con los muchachos Aurelio, Eric. Yo tengo fe en este equipo, veo buenas unidades, hay experiencia con juventud en este combinado. Recordemos que este Panamericano se estará jugando en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con 6 equipos en disputa de un cupo al máximo evento que se estará llevando a cabo en Santiago de Chile. El torneo clasificatorio se llevará a cabo entre el 16 y el 21 de junio, con las participaciones de Argentina como sede, además de Aruba, Canadá, Honduras, Panamá y Perú. Esas 6 naciones buscarán el cupo, al igual que nosotros, en el evento panamericano a realizarse, como ya les comenté, en Chile. Así que los jóvenes siguen entrenando, siguen practicando y aprovechando pues que las lluvias le permiten también hacer esos trabajos. Aunque en estos días estaba lloviendo, ¿verdad? Sí, pero yo no sé si está lloviendo. ¿Para allá abajo está lloviendo, Aurelio? Está nublado el día, y lo que me comentaba Manuel Rodríguez, que había posibilidades de que los entrenamientos se hicieran en horas de la mañana, porque en las tardes estaba lloviendo bastante en el sector de Azuero, sobre todo en la ciudad de Las Tablas, así que iban a transformar el horario, a modificar el tema este de los horarios de entrenamiento y a ponerlo en horas de la mañana, debido a que definitivamente la lluvia puede ser un factor que puede afectar el plan. Yo pienso, Elías, Eric, Rousset, que este equipo debe estar definido a más tardar este fin de semana. ¿Por qué se lo digo? Porque ya prácticamente quedan 14 días para que arranque el torneo. Y no solamente eso, sino que hay que tomar en cuenta el día de viaje, hay que pensar en el tema de los
pasajes aéreos, hay que también ver el tema de los uniformes. Así que para mí este fin de semana debe estar definido ese equipo con miras a este certamen, que insisto, Canadá se pinta como el equipo difícil en papel para afrontar y buscar ese pase a lo que serían los Juegos Panamericanos que se van a jugar en Santiago de Chile. Sin menospreciar a Argentina, sin menospreciar al equipo de Perú, sin menospreciar a la selección de Honduras, definitivamente creo que Panamá y Canadá tienen todo para estar disputándose ese cupo. Cualquier otro que esté metido en esa pelea, no sé qué formato se va a utilizar, no sé si van a ser todos contra todos, el que gana se lleva el cupo, o todos contra todos, los dos primeros disputarían ese cupo, pero para mí, cualquier equipo que no esté en el 1-2, o que esté en el 1-2, que no sea ni Panamá ni Canadá, es una sencillamente va a ser una sorpresa y sería un palo, como se dice en el argot de las apuestas y demás, para este torneo o esta eliminatoria que se va a jugar en Argentina, Eric. Yo pienso que Panamá no va a tener problema. La medalla la va a pelear, o el cupo lo va a pelear Canadá y Panamá. Estamos practicando prácticamente con lo mejor, con una base del equipo Colón, que fue campeón. Llevamos buen equipo, llevamos buen picheo, y yo pienso que la final va a ser Canadá y Panamá, sin ningún tipo de expectativa de que va a venir Perú, va a venir... No, no, no. Panamá-Canadá. Y pienso que Panamá le va a ganar a Canadá. Tenemos el elemento suficiente para poder llevarnos el primer puesto, a pesar de la liga independiente que tenga Canadá, pero Panamá lleva un equipo para ganar. Y esa es la misión. Primer lugar, no segundo ni tercero. Primer lugar. Oiga, Gary Sánchez acaba de pegar imparable. Ya empujó dos carreras. Imagínense, en el regreso. Tiene cuadrangular y ahora tiene sencillo. Y ganan 7-1 al equipo de Miami. Entonces, Panamá no debe tener problema. Se lo estoy diciendo antes que comience el campeonato. Panamá le gana a Canadá y Panamá se va a llevar el cupo para los Panamericanos. Está contundente el compa. Sí, así sí. Está afirmando que dice que los Yankees van a ganar. Pero mire... Usted puede protegerse de la lluvia y la humedad de nuestro clima tropical con Surfactyl. Probado y comprobado, Surfactyl, el mejor impermeabilizante de Panamá. Encuéntrelo en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. ¿Me decía, Aurelio? No, vamos a escuchar los protagonistas. Hoy está Hipólito Ortiz. Y también tenemos al más valioso del torneo nacional, el hombre que anda en un pick-up nuevecito de paquete, que se ganó por ser el MVP del campeonato nacional. Y hablamos de José Murdoch. Así vamos a escuchar a Hipólito Ortiz y también a José Murdoch, lo que hablan de lo que han sido los entrenamientos estos días allá en el sector de Azores, específicamente en la ciudad de Las Tablas, y en torno también a lo que va a ser este certamen allá en Tierra Argentina, o esta eliminatoria en Tierra Argentina. No, sí, gracias, Aurelio, gracias, Elías, gracias por la entrevista. No, sí, todo bien, porque vine de un día libre los muchachos, para que tuvieran tiempo y pudieran regresar, sin que estuvieran matándose por la calle, pero es día libre el día de ayer, y hoy a las 5 de la tarde la práctica, todo bien, todo tranquilo, todo está en cuenta aquí en el campo ya, para la práctica en el día de hoy. No, todo está bien por el momento, los muchachos vienen del ritmo del campeonato, se encuentran todavía bien, la han tenido 20 días de para, es que se encuentra bien, el pichón lo vi bien. El bateo, el muchacho tiene la rapidez de brazo todavía. Y se encuentran las dos cosas y la defensa que ellos tienen automáticamente en el campeonato tuvieron. Y se ven bien los muchachos en todas tres opciones. No, así mismo. Los cuatro equipos tuvieron las semifinales, los mismos muchachos que están aquí en la preselección. Y están trabajando bien y se ven bien. O sea, les dije, va a ser duro el corte, ¿no? Pero lástima que tienen que ir varios porque todos tienen derecho a estar en esta selección. Y vamos a ver cómo sucede en el campeonato, en esta preselección, para que no seleccione nadie y pueda sacar un buen equipo. No, un solo corte se pretende así, ¿sabes? Porque nada más hay que cortar como 10 jugadores y se va a hacer un solo corte, mínimo hasta el 10, el 11 del otro mes que estamos aquí todavía practicando. Bueno, sí, gracias por la entrevista, ¿no? Esto, gracias a Dios estamos aquí, ¿no? En Los Santos, practicando fuertemente. Tuvimos un día libre ahí de descanso. Tuvimos los juegos de fútbol también muy importantes para el equipo, que sabes que es un torneo corto, ¿no? Y necesitamos juego y, bueno, gracias a Dios estamos haciendo el trabajo. Bueno, sí, el bateo... Muy bien. Y Express Rentacar, a la hora de alquilar un auto, alquilen Express Rentacar con 13 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo. Para reservaciones, el 225-3200. Express Rentacar, la arrendadora que moviliza a clase de Cutarrazo. Me escribe mi gran amigo José Otero. Dice, Eric Espino,
hoy día, hoy jueves, de TBT, 509 hits en 1482 turnos en los campeonatos nacionales, dándole un promedio de por vida de 343. El mejor en promedio de por vida es el santeño José Solís, con 532 hits en 1361 turnos, para un promedio de 391. ¡Qué bárbaro, Encheo! Pero le voy a decir, batear 343 en 20 años, con más de 1000 turnos, eso no es cualquier micho. No, y de verdad que no. Lo de Cheo es una cosa extraordinaria. Ahora, los dos, tanto Cheo como Eri, son muebles finos, sí, es verdad, Willy, pero van a estar en el Orange Team este domingo en el juego allá en MVP, celebrando los 24 años de Deportivamente. Mañana vamos a tenerle un listado de todas las figuras que van a estar, Dios primero, este domingo 4 de junio, porque vienen muchas figuras. Sí. Y hemos tenido que separarlo para poder echar un juego, pero todos vienen a celebrar los 24 años de Deportivamente y también para que el pueblo panameño los recuerde, a todas estas estrellas del béisbol nacional que llenaron estadios en su momento, Rosette. Sí, usted estaba muy niña cuando esta gente llenaba los estadios. Sí, yo creo que sí, bastante. Sí. Si estaba pensando, imagínese que cuando usted abrió Deportivamente su programa de radio, yo tenía 6 meses. 6 meses tenía, mira, Isa, que está aquí en las redes sociales. No existía. No estaba ni en proyecto. Vamos con más mensajes en nuestro Cutasap. Vamos a ver. Hasta Dibalá, en Chiriquí, un saludo al señor Fidencio Espinosa, fiel oyente de Clase de Cutarrazo. Saludos. Feliz cumpleaños a mi esposa Basti Jiménez desde Chichicatolé, en sintonía de Clase de Cutarrazo, nos dice Vicente. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Saludos para todos desde el Guayabito de San Carlos, excelente programa, no me lo pierdo, nos dice Gerardo Ortega. Gracias, Gerardo. Buenas tardes, saludos desde Pocri de Agua Dulce. Una pregunta para Aurelio Ortiz. ¿Quién es el creador de la famosa frase "por la pestaña de un mosquito"? Nos dice Juan Flores. Yo se la voy a contestar, se la hicieron a Aurelio, pero el que la usa en nuestras transmisiones soy yo. Por la pestaña de un mosquito fue ese gran narrador, que en paz descanse, don Pompilio Campo, veragüense. Igual que el rancho está ardiendo, también era de Pompilio, como muchos pregones. Donde usted escuche "el rancho está ardiendo", donde usted escuche "por la pestaña de un mosquito", donde usted escuche "una rompe margarita", y por ahí nos vamos, eso era de Pompilio. Yo escucho, y yo lo digo cuando la uso, y yo escucho de que "el rancho está ardiendo" en cadenas internacionales, pero no dan el crédito al que la inventó, don Pompilio Campo. Saludo a toda su familia. Ellos están por dónde, compa Eric, ¿dónde está? En Santa Fe. Ellos están en Santa Fe, pero sí. Yo quiero decirle, yo fui comentarista aquí en Veragua con Pompilio Campo, que transmitió muchos años por Radio Veraguas, y a mí me encantaba, y a todo el mundo le encantaba, cómo describía Pompilio, siempre buscándole la forma folclórica, la forma de que las personas se puedan compenetrar en lo que es juego de gol. Porque antes se transmitía así, Aurelio, antes se transmitía roleta tercera, cogió la tercera de 5 a 3 para los que anotan. Hay un out. Viene a bater fulano de tal. Muy monótono. Y el béisbol no puede ser simple. Monótono. El béisbol tiene que tener ese ánimo y ese folclore para que la gente se... Porque hay mucha juventud hoy día escuchando juegos de béisbol. Y entre más tú le metes picante al juego de béisbol, es más atractivo, mucho más atractivo. Y Pompilio era esos narradores que le metían mucha pimienta y muchos comentarios, y la gente le agradaba y le gustaba, y por eso tenía una gran sintonía. En ese tiempo era Pompilio Campo y Dionisio Morales, que eran los dos locutores estrella
que tenía la provincia de Veragua, por Radio Veragua Pompilio y por Radio Urraca antes era Dionisio Morales. Pero a mí me tocó trabajar con Pompilio y siempre fue un gran amigo. Karina, su esposa, también vivía, disfrutaba y lo acompañaba a la mayoría de los juegos de pelota. Siempre estaba sentado al lado de él. Se fueron para Santa Fe, allá prácticamente pasaron buenos años. Ya Pompilio no está con nosotros, pero Karina sí. Así que un abrazo a la familia Campo en Santiago. ¿Usted sabe a quién le quiero yo enviar un saludo? Hablando de narradores de béisbol, es que usaban muchos pregones, a don Rafael Cheque Lezamudio. Rafael Cheque Lezamudio, no sé si está viendo Plaza de Cutarrazo, pero ese era otro que usaba pregones, pero en cantidad. Y era un bárbaro. Cheque Lezamudio. Ahora, Elías y Eric, ustedes que son más veteranos de esto, si yo le pregunto el top 5 de los 5 pregoneros en la narración de Panamá, ya usted mencionó, no creo que de 2. Sí. ¿A quién más incluiríamos? Creo que Manicomio Vázquez estaría en ese grupo también. Sí, y hay que meter al Anacondero en la actualidad. Abraham Malo. Es un pregonero por excelencia. Vámonos al cambio y regresamos para seguir con Clase de Cutarrazo con un TBT donde estaba mi compay de paquete. ¡Nuevecito! Volvemos. Este domingo desde las 9 a.m. celebra junto a nosotros el cumpleaños número 24 de un programa emblemático en la radio panameña conducido por Elías González. Un juego de softball lleno de leyendas y figuras de nuestro deporte en honor al aniversario de Deportivamente. En directo desde el complejo deportivo MVP. Disfrútalo aquí con el team RPSE Deportes. Quiero pagar mis deudas. ¡Quiero viajar! Quiero remodelar mi cocina. Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Fíjate que hablando esto de los narradores pregoneros, me escribe Nieves Pérez, mi buen amigo Nieves Pérez, de enazuero.com, y me dice, yo recuerdo a Jet Campo, es verdad, Jet Campo allá en Los Santos era un pregonero de primera, Dios lo tenga en la gloria, y dice que tenía un pregón cuando iba a batear Edwin Buitrago. Mucha gente recuerda a Edwin Buitrago, el policía Buitrago. Uh-huh. Dice que decía... El hombre que, cuando iba a batear, el hombre que tiene las manos como las patas de un elefante. Era uno de los... A mí nunca se me olvida, compadre. A mí nunca se me olvida una anécdota del Jet Campo. Estábamos en el Estadio Rico Cedeño. Jugaba Herrera. Nunca se me olvida eso con Los Santos. Sí. Y entonces estaba... ¿Sabe quién era el comentarista del Jet Campo? El comentarista del Jet Campo era Ángel Santos Barrio. Ah, oh, saludos, el comentarista. Sí. Y Ángel Santos estaba en una silla, un taburete, pero en vez de sentarse en la parte de abajo, como no veía, se trepó y se sentó en la parte donde uno pone la espalda. Ajá. Y entonces en el filito. Estamos en el Rico Cedeño y el Jet narró un jonrón de Manuel Rodríguez. Y cuando el Jet se emociona Ángel Santos Barrio y coge el micrófono y se fue de espalda y dio la voltereta en el suelo, compadre. Pero nunca soltó el micrófono. Y siguió narrando. Nunca se movía. Oiga, vamos con un TBT. Antes del TBT, disculpe, Elías, saludos a los niños y jóvenes de la Academia Los Caimanes, en Canto Gallo, al Ángel Chiriquí y a su director Maure El Comando, que están viendo el programa, así que un saludo para ellos. Vamos ahora, sí, saludos para todos esos muchachos. Vámonos con el TBT para que ustedes vean a mi compa de paquete. Adelante. De agencia. Con más de la Serie Mundial aquí en tiempo extra con Manny Corpa, que ya iba desalojando las instalaciones allá en el Curfield, luego de que los Rockies quedaron fuera de la Serie Mundial. Dita, siempre está conmigo. Panamá. Y Puni también. Y aquí también, están conmigo en todo momento. Dios.
Como siempre, Corpa, muy atento con los niños, con la gente, con todo lo que lo buscan allá, y eso que los Rockies habían quedado eliminados de la Serie Mundial. Elías González y Eric Espino conversaron con Manny luego de la Serie Mundial. Aquí tocamos el tema de la selección de Panamá. Siempre pensando en Panamá. Si Panamá te llama para el Clásico Mundial, que todavía falta mucho, siempre estará Manuel Corpa presente con Panamá. Bueno, mira, yo siempre seré panameño, como siempre uno lo dice, a que hay muchas veces que uno dice una cosa y al tiempo ya algo siempre uno lo cambia, pero yo solamente le pido a Dios que me ayude a ser la misma persona de siempre, tratar de no cambiar nada, porque uno nunca sabe el momento que uno cambia una cosa, uno no lo ve de esa manera, pero las personas sí lo ven. Bien, amigos, aquí estamos ante la presencia de los agentes o representantes de Manny Corpa, Benny Quintero y Tano Montano. ¿Cómo conocen a Manny Corpa? Yo y Tam los hicimos socios, hace 2 años que los hicimos socios. Yo tenía mi compañía, él tenía su compañía, y nos lo recomendó Manny, Marco Patti. Él es el Marco Patti es el director de la Liga de International para los latinos de Toronto. Y él tenía, los habló y querían saber si podíamos representar un muchacho que tenía en la fuerte, en la rookie ahí, que si podíamos a representarlo, ayudarlo, porque no tenía plata, o sea, suficiente plata para comprar su guante y todo. Y así empezó, nosotros lo era por una recomendación que los hizo la... Oiga, ahí está, qué clase de lente cargaba yo. Yo iba a comentarle eso. Compay, lo felicito por los espejuelos. ¿Qué esos estilo? Son buenos para carnavales, Compay, otra cosa. ¿Qué pelotero se lo regaló? El agente de Corpa... Aquí en Panamá era Cristóbal Girón. A mí no se me olvida cómo Cristóbal Girón protegía, dirigió a Corpa. Compay, con esos lentes yo voy a un baile. No, hombre, me tiran piedras. Me sacan del baile. Eso es para carnavales. No, mire ese estilo, mire ese flow. ¿Ah? Esa parada está rara, compay. Esa parada está rara con esa mano izquierda en la cintura, compay. No con más cuento, compay. Vamos con más mensajes. Algo más mensaje. Buenas tardes, Eri Elías. No crea que porque el puerco mira para abajo es porque tiene pena. Fiel oyente de la Colorada de los Santos, nos dice Nino. Está bueno. Buenas tardes a los compay y su elenco de clase de Cutarrazo. Felicidades desde Tambo de Penonomé, Francisco Quintero. La gente de Tambo. Tambo. Saludos a todos por su buen programa. Saludos. La familia Hernández desde Potrero Calobre. No nos perdemos un solo programa. Saludos. Ya tenemos que irnos. Mire ese flow. Wow. No me gusta esa mano, compa, esa mano izquierda. 2007. ¿Cuántos años hace de eso? Eso fue en el 2007. 2007. Ganó Boston ganó el campeonato. Allá no, en Denver. 10 años, 16 años, Elías. Aurelio. En la montaña rocosa. Para que la gente vote por los panameños. Ay, rapidito. Sí. Antes de irnos. Me escribió Junior Betancourt, que es el papá de Cristian Betancourt, y quiere que, por favor, los panameños se unan para votar por su hijo y también aprovechar para que voten por Chema Caballero. Son los dos panameños que están en la balota para superar lo que es la primera fase. La primera fase inició ayer y se va a extender hasta el 22 de junio. ¿Dónde en esta votan? Primera fase, ¿Dónde votan? Ingresa a la página www.lamayores.com y ahí automáticamente va a tener la oportunidad de ingresar a la sección donde está la votación. En esta primera fase, vía Eric, José, que amable televidente, usted puede votar hasta 5 veces cada 24 horas. Los dos mejores de cada posición van a avanzar a lo que sería la segunda fase. Ojalá el panameño tenga la oportunidad, porque anteriormente nos hemos unido para votar por diferentes artistas, personalidades del mundo social. Vamos a hacerlo ahora por un panameño para que llegue al juego de las estrellas. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos mañana aquí, Dios primero, a la 1 con clases de Cutarrazo. Nos vemos.